Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, Good evening, teacher. Carla. Good evening, Adriana. How are you, girls? Good teacher. Excellent. Welcome to the class. Hello, hello, everybody. Good evening. Let's see. I can see only Carla, I can see Marvin now. Hello, Marvin. How are you? Hello, teacher. How are Very you? good. Very good. Very good. Excellent. Very nice. Very nice. Who else? I cannot see more cameras on. I want to see you guys. It's Thursday. We are about to finish the week. So let's see who is there. Now I can see Rosa. Hello, Rosa. How are you? Hello, teacher. I am fine. Excellent. Welcome to the class. Who else? Camera on, please. Welcome Hello, to the teacher. class. Hello, How Elmer. are How you? are you? Fine, thank you, teacher. And you? Good. Thanks for asking. Welcome to the class. Thank you so much. And let's see. I can see Andrea. I can see who? Laura. Okay, Andrea, how are you? Fine, teacher, you? I'm good. Welcome to the class. And Yes. how about Laura? How are you, Laura? How do you feel? Decimos Hi, que teacher. Hi, teacher. How do you feel, Laura? mira lo que Also, so. But a bit better. Do you yes. feel better? Yes. Good, good, good. I don't understand the teacher. Oh, si ya, si se siente mejor. If you feel better. Ah, sí, ya mejor. Okay, good. I'm happy to hear that. Thank And you. let's see. Welcome, everybody. Hello, Teresa. How are you? Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Very good. I'm good. Thanks for asking. And I can see Kevin. Hello, Kevin. Hello, teacher. How are you? Excellent. Nice. Don't forget to write your full name, please, in your profile. Thank you. I can see Eric. Hello, Eric. How are you? Hello, teacher. How are you? Fine. Excellent. Very good. Okay, everybody, welcome to the class. I'm really happy to see you here. Thank you for being on time. Gracias a los que ya colocaron la camarita. Así que hoy vamos a tener mucha practice, como siempre. Okay, hoy vamos a ver un nuevo tema. Así que espero que pongan mucha atención porque este tema nos va a servir muchísimo, no solo hoy, sino que durante de aquí en forever. Okay, así que. Vamos a ver, ¿cuál fue el tema que estuvimos practicando ayer? Vamos a ver si se acuerdan. What time? What time? A ver, miren su reloj ahorita y díganme, what time is it? A ver, what time is it? It is 4 past 8. Very good. Eight. It's 4 past 8. Eight. Eight. Let's see. Si yo les pregunto, what time do you have dinner? What would be the answer? What time do you have dinner? I have dinner at 7:30. Very good. Half past
7. Si se fijan, con este tipo de preguntas ya no decimos eats, ahora decimos at. Excellent. A ver, what time do you arrive home? ¿Se acuerdan qué significa arrive? Llegar a casa. Good. So, what time? What time do you arrive home? I arrive home at 6 p.m. 6 p.m. Okay, very good. ¿Y los demás? I arrive. All right, hold on, hold on. Listen to it at the same time. Okay, Laura and then Kevin. Go ahead. Arrive six o'clock. At 6 o'clock. Okay. And you, Kevin? About 10 past 6. Ah, very good. Si yo no sé la hora exacta, no quiero decir como un aproximado, podemos decir about. ¿Y cuál era la otra palabra que podemos usar? Usually. But usually es como para decir usualmente. Me around. Around. That is the one. Around. Around. Okay. So, por ejemplo, si yo les digo, what time do you take a shower? No todos los días nos vayamos exactamente a la misma hora, right? So, podemos decir, around 6 a.m. At about 5, half past 5, maybe, right? So, cuando vamos a decir un aproximado, no una hora exactamente, sino que un aproximado, recuerden, podemos decir about o podemos usar el around. Now, ¿cuál era la diferencia? Imagínense que yo quiero preguntar en terceras personas. ¿Puedo decir what time do your mother wake up? ¿Puedo decir eso? No. Okay. No. What is the correct one? What time does? Very good. Si es terceras personas, decíamos what time does. Okay, cambiamos el auxiliary. Very good job. So, easy or difficult telling the time? What do you think? Easy? Yes, 50-50. 50-50. 50-50, okay. ¿Y lo demás? 50-50. 50-50. Okay, very good. So, hoy vamos a practicar un poquito más el telling the time y luego vamos a ver el tema que tenemos para este día. Así que espero que todos estén listos a participar. Okay? Now, before starting, I'm going to check attendance. Today, creo que vamos a tener algunos listeners. So, everybody, if you are not listener, cuando escuchen your name, say present, please. Adriana Ernestina Contreras. Okay. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemí Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejada. Okay, Elmer, no, okay. Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Eric Alejandro Paul. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Jocelyn Geraldine Evangelista. José Antonio Gómez. José Gustavo Acevedo. Carla Melissa Martínez. Present. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Present, teacher. Very good. Laura Raquel Navarrete. Present, teacher. Thank you. Mario Roberto Alfaro. Marvin Wilfredo Martínez. Present, teacher. Thank you.
Meili Eunice Reyes. Present. Very good. Mónica Elisa Chacón. Rosa del Carmen Rojas. Present, teacher. Very good. Sobeida de la Cruz Méndez. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. Present, teacher. Very good. And William Alonso Rubio. Okay, very good. So let's start, everybody. Les voy a compartir la presentación para este día. Let's see, give me a second. Okay, can you see the presentation, everybody? Yes. Yes? Excellent. Okay, so today yes. is October 5th, and this is the topic for today. How to use prepositions of time, okay? Hay muchas prepositions of time, okay? Pero hoy nos vamos a concentrar solo en tres prepositions, okay? Que son at, in, and on. Así que, a ver, necesito a volunteer, please, for reading the class objective. Uh-huh. A volunteer, please. Yeah, teacher. Thank you. Go ahead. How to use preposition of time. Class objective. Participant will be able to tell different people the specific time and date of activity they do in the workplace. Thank you. Very good. So, vamos a aprender esas específicas prepositions que nos van a servir para poder dar un específico periodo de tiempo, ya sea tiempo, dates, fechas, días, meses, años. So, vamos a aprender el tipo de preposition específico para ese escenario. Repito, hay muchas prepositions of time, pero este día nos vamos a concentrar solo en tres, ¿ok? Para que sea un poquito más fácil. Now, before checking the topic for today, let's have a quick review. So, estuvimos estudiando questions with what time. Okay? Estuvimos practicando cómo se dice la hora, cómo poder hacer questions, y un poquito de cómo hacemos preguntas en third person. For example, les voy a mostrar una picture. Ustedes me hacen la pregunta en terceras personas y luego decimos la hora. For example, in the first picture, ¿cuál es la acción aquí? Get up. Get up. Get up. Okay. So, si yo estoy hablando en terceras personas, ¿cuál sería la pregunta? What time? ¿Puedo decir? Ajá. What time? Does. Does. Very good. What time does he wake up? Okay, according to the clock, what is the answer? Mm-hmm. It's 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock. Okay, pero yo necesito la respuesta completa. You wake up. Puedo decir wake up. Wakes up. Ah. Yes. In this case, it is third person. Recuerden, hay que agregarle la letter S. So, he wakes up. At 8 o'clock. Excellent. Very good job. So, recuerden, si estoy haciendo una pregunta en terceras personas, necesito el auxiliary. En este caso, el auxiliary va a ser does. ¿Tengo que agregarle la letra S al verbo? ¿Sí o no? ¿En la pregunta? No. No. ¿Por qué no? Por el auxiliary. Good job. Exactly. Porque ya tengo el auxiliary. Ahora, en la respuesta, he wakes up. ¿Por qué aquí sí tengo que agregarle la letra S? Es afirmativo.
Exactly. Es una oración en affirmative. ¿Tengo el auxiliary en una oración en affirmative? No. Not really, right? Así que agregamos la letter S. Ahora, si se fijan, ¿cuál es la preposición que estamos utilizando acá? At. Excellent. Ok, look at the next picture. ¿Cuál sería la activity here? Brush teeth. Breakfast. Actually, breakfast. It looks more like take breakfast. Ok, so, ¿cómo quedaría la pregunta? What time does he have breakfast? Okay, en este caso podemos usar los dos verbos. Ustedes pueden decir have breakfast or take breakfast. O incluso podrían decir el verbo eat. Take breakfast. Cualquiera de los tres estaría correcto. So, what time does he have breakfast? Ok, si vemos el reloj. What do you think? What time? But again, full sentence. He have. Puedo decir he have. Has breakfast. At. At half past. Past nine. Very nine. Good. At half past nine. Perfect. Okay, I will be asking individually. Let me pick someone. Eric. Hello, Eric. Hello, teacher. Okay, Eric. What is the question here? What is the action? Wash hands. Okay, wash the hands. ¿Cómo quedaría la pregunta? What time? Does he? Does he? Verbo. Wash. ¿Cómo diría sus manos? Remember, possessive adjective. Hair. Hair, pero hair es para she. His hand. His hands. Ok. ¿A qué hora se lava las manos? Ok. Look at the clock. ¿Cuál sería la respuesta? He washes. His hand. His hands. At quarter past seven. Very good. At quarter past seven. Very good job. Excellent. Okay, let's see who else, Rosa, hello Rosa. Rosa, look at the picture. ¿Cuál sería la question aquí? What time? What time does? ¿Otra vez? I'm sorry. What time that he had dinner? Have dinner. ¿Segura que dinner? Because look at the time. Sorry, lunch. That's much better. So what time does he have lunch? Okay, Rosa, according to the clock, what would be the answer? He has lunch.
Half past. Okay, half past. Two. Half past two. Very good job. Very good. So vayan fijándose, please, ¿cómo es que hacemos la question? Sigamos siempre la estructura. Primero necesitamos el what time. Luego auxiliary does, porque es terceras personas. Luego el sujeto, verbo, sin ningún cambio, y luego el complement. A la hora de responder, lo mismo. Es una oración en affirmative. Necesito el sujeto, verbo con la letra S, porque es terceras personas. Y luego, complement, incluyendo la hora. Okay? The first is good. Let me pick someone else. Let's see. Bueno, Laura. Laura, ¿cuál es la activity en la siguiente picture? Study. Okay. Study. Ajá. ¿Cuál sería la question? What time? What time do study? Do. Do he. Si estoy hablando de he, no. ¿Cuál sería el auxiliary? Does. Good job. Exactly. Vamos a. What time does he study? Ajá. ¿Y de acuerdo con el reloj? ¿A qué horas estudia él? 5. Ok, oración completa. He studies, okay. 5. At. Ay, no sé cómo se dice 45. Okay, everybody. Quarter to six. Tenemos dos opciones. Six. Good. At quarter to six. Perfect. O, ¿cuál sería la otra opción? La otra opción sería at 5. ¿Cómo digo 45? 45. Excellent. Pretty good job. Pretty good job. Okay, let's see. Laura, pick someone, please. ¿Quién está aquí? Teacher. Rosy. Okay, hold on. Rosy ya participó. Por ahí escuché que alguien tenía preguntas. Teacher, I have a question. Go ahead. No, que solo quisiera saber cómo es eso de half y quarter. Ah, okay, perfect. No worries. Recuerden que cuando decimos la hora, es exactamente lo mismo que in Spanish, right? En español podemos decir las 2:30 o podemos decir las 2:30. Entonces la palabra half significa eso, y media. Entonces, como primero vamos a decir los minutos que han pasado, ¿cuánto ha pasado después de las 2? La mitad. Entonces decimos half. Repito, half significa mitad. Luego, recuerden que necesitamos la preposición. Past. ¿Y qué horas? ¿De qué horas estamos hablando? Las dos. Entonces, ¿qué horas son aquí? Ah, half past two. Aquí estamos diciendo que de las 2 han pasado solo media hora. Es como decir las 2:30. Uh-huh. ¿Ok? Solo que en inglés lo decimos al revés. Es como que si primero decimos 1:30 después de las 2. ¿Ok? Uh-huh. Ahora, con lo del quarter es lo mismo. Podemos decir 15 o un cuarto para las 6. ¿Cómo decimos esa palabra? Un cuarto. Decimos at quarter. Quarter.
Quarter. Entonces, ¿cuánto falta para las seis? Quarter. Y ahora, como yo estoy diciendo los minutos que faltan, ¿cuál es la preposición que voy a usar? Two. Quarter, two. ¿Y qué horas van a ser? Six. Exactly. Quarter, two. Quarter to six. Six. También podemos usarlo con la siguiente hora. Imagínense que son las siete. Si fueran las 2:15. Ok, perfect. Las 2:15. Ahora, recuerden que con la primera mitad del reloj utilizamos la preposición past, porque estamos diciendo los minutos que han pasado. Entonces acá, ¿cuántos minutos han pasado de las 2? 15. 15, wow. O ¿cómo decimos un cuarto? Cuarto. Quarter. Quarter. Como estoy diciendo los minutos que han pasado, ¿cuál preposición voy a usar? Past. Past. ¿Y qué horas son? Two. Two. Quarter. Past. Two. Quarter. Past. Two. Mm-hmm. ¿Se entiende? Yes. Yes. Gracias. Okay. You're very welcome. Remember, everybody, siempre les recomiendo que cuando tengan un ratito libre, si no pudieron estar en la clase, siempre les recomiendo que vuelvan a ver la grabación. Eso les va a ayudar. No es necesario que vean las 2 horas de clase, right? Mi recomendación es que vean por pedacitos, al menos la explicación gramatical, y pues luego practiquen ustedes un poquito en la plataforma, ¿ok? Así que por lo menos unos cuantos minutos, siempre traten de ver el video de la clase, lo pueden encontrar en la plataforma y también ahí en la información que les mandan, donde les mandan el link de la clase, ahí está el link de la playlist de YouTube para que también ahí lo puedan ver. Okay. Bien, let's teacher. See. Yes. En este caso, la 5:45 no está en la primera parte de... En la primera parte de la hora. No. No. En este caso, les voy a mostrar, ¿qué más tengo? Se los voy a mostrar de la siguiente forma, para que volvamos a repasar un poquito. Vale, si se fijan, aquí tenemos el reloj. Ese es el que estuvimos viendo ahí. Entonces, vamos a dividir el reloj en dos mitades. Tenemos la primera mitad, llega hasta el 6. En la primera mitad es donde nosotros indicamos los minutos que han pasado. ¿Okay? Y así lo decimos en Spanish. Decimos, las 6:10. Es decir, han pasado 10 minutos de las 6. En la segunda mitad del reloj, por otro lado... Decimos los minutos que faltan para la siguiente hora. Por eso las prepositions van a cambiar. En la primera. Es que me parecía haber visto que decía to seek. To six. Ajá. Yes. Yo me lo estaba aprendiendo que desde las 12 hasta las 6 era past. Ah, ok. Y de hecho sí. O sea, desde las 12 hasta las 6. Usamos la preposición past. Y desde las 6 a la siguiente hora, que serían hasta las 12, ahí vamos a usar. Tú. Ajá, yo así lo había, lo estaba aprendiendo. Y así pero es. No sé si escuché ya ratito que dijeron quarter to six. Maybe to six. Aquí está. Porque recuerden, en este momento... Ya son las 5 de la tarde, por ejemplo. Okay, son las 5:45. Faltan 15 minutos o falta un cuarto, no para las 5, sino que ¿qué horas van a ser? Las 6. Las 6. Es por eso que decimos a quarter to 6. To six. Es decir, falta un cuarto para las 6. Ajá. La preposición to, en este caso, eso es lo que nos quiere indicar. Esta preposición to se podría traducir
como nosotros en español decimos, para. Pero yo creo, ajá, pero yo lo que la confusión mía, ajá, es que 5 está antes del 6, y según acá el cuadro, detrás de las 6 sería usar past. Bueno, en realidad llega hasta el 6, hasta acá. Ajá, entonces yo ahí me estaba confundiendo. Ajá. Sí, pero llegamos exactamente hasta las 6. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, según el cuadro este, desde o'clock hasta las 6, se usa past. Exactly. Ya uh-huh. digamos que aquí, a partir de acá, ya uh-huh. todo eso ya sería. Ya se usa two, ajá. Exactly. Pero estaba viendo que ahí pone quarter to six y estamos en la parte otra del reloj. Teacher. Ajá. Yo creo que entiendo lo que se ha confundido. ¿Quién es? Elmer. ¿Elmer? Elmer. Uh-huh. Es que lo está viendo global las horas en sí, sino que lo que no tenés que ver, no los minutos que van desde el minuto 0 hasta el minuto 30 se dicen past. Si la hora pasa de los 30 minutos a 60 minutos, entonces uh-huh. usas tú. Exacto. No son las horas, independientemente de la hora que ajá. sea, pero si la hora pasa de 30 minutos, usas uh-huh. tú. Y si okay. la hora es antes de media hora, usas past. Past. Exactly. Ah, thank you, Kevin. Es lo que yo no había escuchado. Muchas gracias, Kevin. Yeah, thank you so much. So, exactly. Ah, en este caso, en inglés, primero vamos a decir los minutos. Uh-huh. Y luego decimos la hora. Ahora, ¿qué prepositions uh-huh. vamos a usar? Eso va a depender si estamos diciendo los minutos que han pasado o si estamos diciendo los minutos que faltan. Que faltan. Uh-huh. Exactly. So, in this case, imagine, les voy a dar una hora y ustedes me la dicen in English. Digamos que son acá. ¿Cuántos minutos? Vamos a decir, ¿los minutos que han pasado o los minutos que faltan para la siguiente hora? ¿Qué creen ustedes? Los minutos que han pasado. Exactly. Si se fijan, esta hora se va a situar aquí. ¿Ve? ¿Por qué? Porque desde las 7 solo han pasado 10 minutos. Entonces, ¿cómo diríamos esta hora? Vamos a decir, it's primero los minutos. ¿Cuántos minutos han pasado? 10 past 7. Exacto. 10 past 7. Perfect. Ahora, si resulta que son las 7:15, ¿cómo lo vamos a decir? Quarter past seven. Esta palabra quarter es como cuando nosotros en español decimos cuarto. Las 7:15. Ahora, imagine uh-huh. this time. Pero también dijimos cora, ¿verdad? También a las coras les dicen quarter. De hecho, es un cuarto de dólar, así que. Uh-huh. A ver, what time is it? 7:25. 25 past 7. Perfect. And this? It's half past seven. Ahora, como ya pasó la mitad, podemos uh-huh. decir half. Es como cuando en Spanish half. Decimos y las y media. Ok. Uh-huh. So, half past seven. Ahora, a partir de acá, que ya son las y media, a partir de acá, ya no vamos a decir past. Ahora vamos a decir two. Porque son los minutos que faltan. Entonces, uh-huh. imaginémonos que ahorita son, bueno, casi, ¿verdad? 40. Ajá, casi las, el 35, pero pongámosle 40, ¿ok? ¿Cuántos minutos faltan para las 9? It's 22 to 9. Ya no decimos past. Eight. Estamos diciendo two. Ahora, voy a decir 22:09 or 22:08. ¿Qué creen ustedes? 9.
Nine. Nine. Exactly. ¿Por qué? Porque estoy diciendo los minutos que faltan para la siguiente hora. ¿Y qué horas van a ser? Van a ser las nueve. Exactly. A ver, ¿qué pasa si son las 8:45? It's quarter. It's quarter to nine. Quarter to nine. Lo mismo, right? Agregamos la palabra quarter. It's quarter. Nuevamente la preposición to. Quarter. Nine. ¿Y qué pasa si ya son las 8:55? It's five to nine. Excellent. So, como dijimos ayer, esta era una forma de decir la hora. Pero tenemos otra. En lugar de decir it's 7:10, ¿de qué otra forma lo podemos decir? It's 7:10. That's it. It's 7:10. En lugar de decir it's 7:15, podemos decir 7:15. En lugar de decir 7:30, podemos decir 7:30. All right. Y lo mismo con este lado. En lugar de decir it's 8:20, decimos 8:40. Lo mismo acá. 8:45. ¿Y acá? 8:55. Ok. Entonces, muchos opinan que esa segunda forma es mucho más fácil y posiblemente lo sea. Sin embargo, recuerden lo que les mencionaba ayer. Hay que manejar ambas porque no sabemos qué tipo de hora van a usar las otras personas. Imagínense, están hablando con un cliente y el cliente no les dice 8:55, no, que les dicen 5 to 9, y nos quedamos así como, ¿y eso qué es? No, right? Por eso es importante manejar ambas. Y si se acuerdan, ayer también mencionábamos que en lugar de decir past, ¿qué más podemos decir? After. After. Podemos decir it's 10 after 7. Okay? So, hay como diferentes formas de decir la hora. Y eso mismo sucede en español. A veces hay personas que dicen la hora de una forma y a veces hay personas que lo dicen de otra forma. Así que, ¿entendido cómo se dice la hora? Yes? Yes, teacher. ¿Seguros? ¿Preguntas hasta acá? No questions? Okay, I hope so. Let's go back then. In this case, estamos repasando entonces en terceras personas. Vámonos a la última acción. What is the action here? Wake up. Go to bed. In this case, at the end of the day, go to bed. ¿Cómo quedaría la pregunta en terceras personas? What time? Ajá. What time? What time? Auxiliary? Does he go to bed? What time does he go to bed? Ahora, solo Elmer, please. Elmer, mire este reloj y dígame, what time is it? ¿A qué hora se va a dormir él? Hi, teacher. Ajá. ¿A qué hora se va a dormir él? Quarter to 11. Okay, at quarter to 11. Is that correct, everybody? Yes. Yes. Totally correct. Very good. So, remember, necesitamos aprendernos cómo decir la hora y cómo preguntar. Okay? Así que, si pregunto en terceras personas, recuerden, el auxiliary is does.
Pero si no es terceras personas, digamos que la pregunta es you, ¿cuál es el auxiliar? Do. 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 As simple as that. ¿Entendido? Yes. Yes. Yeah. Ahora, cuando respondemos en terceras personas, ¿qué tenemos que hacer? Letter S. We need to add the letter S. Exactly. Add S. Very good job. ¿Preguntas hasta acá? No questions. Your teacher. Yes. Y sobre lo de about y around, es solo es, se pueden usar en el contexto de la hora. Bueno, de hecho se pueden utilizar en casi todos los contextos. I mean, por ejemplo, si yo les pregunto, imaginémonos que yo les pregunto, chicos, ¿cuántos años creen que tiene Kevin? No estamos hablando de la hora, right? Entonces ustedes me dicen, no sabemos exactamente. Ustedes me pueden decir, around, y empiezan a calcularle. Unos, no sé, right? Yo no soy buena para calcular la edad. A ver, ¿cuántos años le calculan a Kevin? Ajá. 23. Ok, entonces podemos decir, Kevin is around 23 or around 25. También podemos usar about. Ah, Kevin is about 30. Right? So, podemos usar el around y el about en diferentes contextos, no solamente cuando decimos la hora. ¿Entendido? Yes. Yes. Pretty good. ¿Preguntas? ¿Hasta acá, everybody? Ok. Now, si no tienen preguntas, es tiempo de una speaking practice. Es momento de poner en práctica lo que ya hemos aprendido. All right? Así que, everybody, let's practice. Can you see the presentation? Yes. Yes. Excellent. Very good. Ok. Look at this one. ¿Qué vamos a hacer? Necesito un voluntario que me lea la instrucción, please. Yo, teacher. Yes, go ahead. Write three questions using third person and interview your classmate. Thank you. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me pueden explicar qué dice la instrucción? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir tres preguntas usando la tercera persona, entrevistando a nuestro compañero de clase. Perfect. So, recuerden, si es terceras personas, todas las preguntas van a iniciar con what time does. Y aquí pueden utilizar diferentes sujetos. Pueden decir your father, your wife, your husband. ¿Quién más podría ser un sujeto? A friend. I mean, friend. Yes, exactly. Your mother. Podríamos decirlo. Your brother, your sister. Perfect, exactly. Y en cuanto al verbo, podemos utilizar los de la daily routine. ¿Ok? Así que, please, todos escribiendo three questions in third person. Utilicen diferentes sujetos. Si en la pregunta uno utilizaron your father, ya no repitan your father. En la pregunta número dos pueden colocar your mother. En la pregunta tres pueden colocar your sister. ¿Ok? Usemos diferentes sujetos. Y, of course, diferentes verbos. No me vayan a poner take a shower en todas, ¿ok? Así que, vamos. Tienen dos minutos para escribir three questions in third person. Go ahead. If you have doubts, please let me know.
If you have questions, let me know, please. Teacher. Yes. Is clean the room. Clean the room. Yes. Yes, you can do it. Mm-hmm, no problem. Are you ready, everybody? Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. ¿Ya todos tienen las 3 questions? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, let's see. Okay, Kevin, ask one of your questions to Carla. Go ahead. Carla, what time does cook dinner your mother? That's a good question, but recuerden el orden. En este caso, Kevin, vamos a escribir la pregunta. ¿Puede repetirla? What time does cook dinner? Ajá. Your mother. Your mother. Look at this one. Súper bien el auxiliary, el verbo está perfecto, solo el orden hay que cambiarlo. ¿En qué posición debe ir el sujeto? Exactly. Entonces, your mother lo tenemos que colocar después del auxiliary. Acá, what time does your mother cook dinner? ¿Ok? En este caso, Carla, ¿cuál sería la respuesta? She cooks at 6:20. All right. Look at this, everybody. Algo súper genial is she cooks. Aquí, si escucharon, Carla, hasta exageró la letra S. Excellent. Eso tenemos que hacer, ¿ok? Es terceras personas, exageremos la letter S. ¿Ok? Ahora, Carla, ask a question to Kevin, please. What time does your father have a dinner? Ajá. He have a dinner at 8:15. Podemos decir he have. No. He has dinner. That's the one, exactly. No olvidemos, si es tercera persona, tenemos que colocarlo correctamente con la letter S. So, exactamente lo que han hecho sus classmates, eso es exactamente lo que vamos a hacer en este momento. Okay? Vamos a preguntar las questions a nuestros classmates, ¿ok? Y todos tienen que ir respondiendo. Vamos a responder
en terceras personas. Por lo tanto, hay que agregarle la letter S. ¿Se entiende la activity? Yes, yeah. Teacher. Excellent. Ok, vamos a ir a los breakout rooms. Tengo personas que están como oyentes, así que si de repente están en un grupo donde sienten que nadie les escucha o nadie les contesta, me avisan para yo cambiarlos de grupo. ¿Entendido? Yes. Yes. Ok, let's go to work. A partir de este momento, Spanish totalmente prohibido. Ok, si escucho a un grupo hablando en Spanish, les vamos a bajar puntos. Les vamos a borrar la plataforma y van a tener que volver a empezar. Ok, so let's go to work. Hello. Hello, Monica. Hello. Hello. Hi. Hello. Your question? Can you say? Yes. Can you start to question? Ah, okay. What time does your mother have a lunch? She has a lunch at 12 o'clock. Okay. And next. Raquel? My question is... No, no, your answer. Oh, answers. Ah, sorry, sorry. The question, please. Repeat. What time does your mother have a lunch? My mother have a lunch at 1 p.m. Okay. But the berries has my mother has forget, sorry. Yes, because my third person. Third person in affirmative. Sí, sorry. My mother no. Has cook the bear? No, has the lunch at 1 p.m. Has the lunch at 1 p.m. Sorry. Yes. It's okay. Yes. What time does your sister go to school? Contesto, Joker. Yes. She go to school at 6 o'clock. Repeat, please. She go to school at 6 o'clock. Goes to school. Boys. Goes. Goes to school at 6. Por la letter S. Okay. Next. What time does your brother play soccer? He plays at 6:10. Okay. Yes. Pregunto yo.
Okay. What time does your sister studies at day? Repeat, please. Okay, what time does your sister study at day? She studies at 10 to 7. What time does your brother watch TV? Hey, es que hasta ahora no puedo atender porque estoy en clases. Ajá, y me están viendo por las cámaras, ¿no? What time does your brother watch TV? Hello. He watches TV at 7:30. Okay. My brother is TV 10:50. Continuation. Half past 5. Okay. Mainly, what time does your father arrive home? He's around 4 o'clock a.m. Okay. And the last one, what time does your brother watch TV? He watches TV about 3:15. Okay. And his brothers watch TV and 5 to 6. 5 to 6. Okay. Okay. Time's up. Time's up. Hi, teacher. Hello. How was it? Teacher, yo tengo una duda. Go ahead. ¿En qué respuestas se ocupa el has? En todas. No, solo cuando estemos hablando de terceras personas, pero que el verbo sea have. For example, cuando decimos, what time does your sister have lunch? Entonces ahí respondemos con, she has lunch. Y ahí continúan con la oración. Solo cuando escuchen que el verbo de la pregunta es have, solo ahí vamos a responder con has. She has. Okay. So everybody, ¿cómo estuvo la practice? Easy, difficult, 50-50. 50-50. Difficult. Okay, vamos a ver. Did your classmate ask questions correctly? ¿Estuvieron correctas la estructura de las preguntas?
Yes. Yes. Mm, ¿su classmate utilizó el auxiliary does? Yes. Yes. Good. ¿Le entendieron a las preguntas de su classmate? Yes. 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 Good. A ver, ahora, ¿su classmate respondió correctamente agregándole la es a los verbos en tercera persona? No. 50-50. Oh, my gosh, my gosh. Okay. Did your classmate, a ver, ¿su compañero dijo la hora correctamente? Yes. No. Yes. Algo, no los veo muy convencidos, pero es porque no quiero echar de cabeza al compañero, right? Oh my goodness. Okay. Vamos con el... Teacher, I have a question. Ajá, go ahead. Es que no me queda del todo claro cuando se dice, por ejemplo, 8:30, tengo que decir it's 8:30 y digo las 8 o... Sí, eso. Pues, recuerden ¿cómo? Que las, si queremos decir las 8:30, estamos diciendo los minutos que han pasado de las 8. En este caso, vamos a decir 8:30. Eight. Uh-huh. Yes. Half past eight. Yes. Solo así. Yes, only that. Uh-huh. Okay. Veamos, Laura, ¿qué pasa si quiero decir las 10:30? ¿Cómo diría eso? It's 10:30. That's it, exactly. Okay. Y es como decimos. Uh-huh. A ver, durante la practice, ¿su classmate habló en español? ¿Spanish? No. No. ¿No Spanish? Seguro. All English. Como que la amenaza funcionó, right? Ajá. Ahora ya sé su debilidad. All right. No, listen, de hecho, hoy entré a los grupos y sí hubo full English. Ya ven que sí se puede, everyone. All right, look at this one. Pequeños details que sí tenemos que tener en cuenta. Les voy a compartir aquí algunos detalles que yo escuché durante la practice. For example, she go to school. ¿Puedo decir she go to school? No. No, no. What is the correct one? She goes. Good. Ahora, pronunciation. No decimos she goes. No, decimos she goes. Es como que si fuese una O. She goes. She goes. Mm-hmm. She goes to school. She goes. Ahora, he have breakfast. Is that correct? No. No. What is the correct one? He has. Yes. He has breakfast. Ahora, pronunciation. Este verbo nos está dando bastante problemas a varios. What is the pronunciation? Study. Study. Recuerden, yo sé que hay una letra U aquí, pero no decimos study, decimos study. Si fuese una A, study. Y si fueran terceras personas, ¿cómo se pronunciaría? Study. Study. En este caso, si se fijan, en terceras personas diríamos así. Study, pero no vamos a decir IE, studies. No, simplemente decimos studies. 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 Okay. Very good. Excellent. Ok, ¿está claro, everybody? ¿Se entiende cómo vamos a hacer preguntas en terceras personas y cómo las vamos a responder? Yes. 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 Easy? Difficult? 50-50? What do you think? 50-50. Ajá, okay. So listen, vamos a seguir practicando telling the time. Yo sé que es un tema un poquito complicado, pero lo vamos a seguir practicando. Así que don't worry about it. Now we need to continue and practice the topic that we have for today. And the topic is the prepositions of time. Okay?
When, can you see the presentation? Yes. Yeah? Yes. Listen, vamos a ver las prepositions of time. Vamos a estar hablando de tiempo, no de lugares. ¿Ok? Así que, como les mencioné al inicio, nos vamos a concentrar solo en tres prepositions. En la preposición in, en la preposición on, y en la preposición at. En español, vamos a hacer una practice. Si yo quiero decir en junio, yo quiero decir el mes, junio. En español decimos in, ¿sí o no? Yes. En junio, in June. Ok, si yo quiero decir el año, en el 2020, ¿decimos in, sí o no? Sí. Good. Para decir en la noche, ¿decimos in, sí o no? Yes. No. In, en la noche, right? Uh-huh. ¿Qué más? Vamos a decir en la mañana, ¿decimos in, sí o no? En la mañana. Morning. Yes. So, estoy tratando de explicar algo y es que en español casi a todo decimos in. Uh-huh. En la mañana, en la noche, en agosto, en el 2020. So, a casi todo decimos in. Okay? Uh-huh. En cambio, en inglés es diferente. Nosotros no podemos decir in en todos los escenarios. En inglés vamos a usar on y vamos a usar at. Sí. ¿Okay? Tenemos que aprender a identificar en qué escenarios vamos a decir in, en qué escenarios vamos a decir on y en qué escenarios vamos a usar at. ¿Okay? Así que vamos a ir uno por uno, así que please everybody pay a lot of attention. ¿Dónde va, pues? So, be careful con los microphones, please. All right, comencemos con la primera preposición. Esto está en su manual, ¿ok? Así que pueden encontrar esta box en la página 36. Aquí nos explica, así como en general, en qué tipo de escenarios vamos a usar cada preposición. Pero ahorita lo vamos a ir viendo así como por separado, ¿ok? Empecemos con la preposición on. Yo voy a colocar la preposición on adelante de los días. Días de la semana. Entonces, si yo les quiero decir que el examen es el lunes, por ejemplo, voy a decir, ah, the exam is in Monday. ¿Puedo decir in Monday? No. No, vamos a decir on Monday. On Monday. ¿Ok? Siempre que digamos un día de la semana, vamos a decir on. On. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuándo es tu día libre? A ver, ¿cuándo es tu día libre? Friday. On Saturday. Ok, algunos pueden decir on Saturday. Otros pueden decir on Friday or on Sunday. So, cada vez que digamos un día de la semana, vamos a decir la preposición on. You tell us, see you on Monday. Uh-huh, that's true. When you finish the class and in Friday. Exactly, see you on Monday. Exactly. So, cada vez que digamos un día de la semana, decimos on. Teacher. Al igual, yes, adelante. I have a question. And weekend, en el fin de semana. Ah, very good. Cuando hablemos de los weekends, también decimos on weekends, el fin de semana. Ahora bien, con el fin de semana tenemos dos opciones. Podemos decir on y también podemos decir at the weekend. Sin embargo, el on es más como el American English y el at the weekend es más como el British English. Entonces recordemos que nosotros estamos imitando más el American.
Okay. Entonces, si de repente escuchan que alguien dice at the weekend, pues también es correcto. Pero el más común es decir on the weekend. Uh-huh. Exactly. Bien. ¿Qué más? ¿Cuándo vamos a usar on? Vamos a usar on cuando estemos dando fechas. Uh-huh. Y cuando digo fechas, me refiero a que estamos dando tanto el día como el mes. Por ejemplo, yo les pregunto, when is your birthday? Cuando decimos el cumpleaños, ¿es una fecha, sí o no? Sí. Yes. Entonces, algunos me pueden decir, ah, my birthday is on October, hoy estamos 5, look. October 5. So, tengo el mes y tengo el día. Entonces, la preposición es on. On. Ok. Si le incluyo el año, ok, perfect. A ver, ¿cuándo nacieron? Ah, yo nací, teacher, on, no sé, January 1997, for example. So, look, sigue siendo una fecha. ¿Ok? Uh-huh. Así que cuando demos una fecha, siempre y cuando lleve el mes y el día, vamos a decir on. ¿Qué pasa si yo solo digo que mi cumpleaños es en abril, por ejemplo? En el caso del año, se puede pronunciar de varias formas. Por ejemplo, de dos en dos. De hecho, esa es la forma correcta de pronunciar los años. Cuando decimos el año, siempre lo decimos de dos en dos. Primero la primera pareja de cifras y luego la segunda. Es decir, 1997. Siempre. Ah, ok. Thank you. La única variante es cuando empezamos con los 2000. Uh-huh. Porque ahí casi solo decíamos 2000, 2001, 2002, porque era como que no podíamos decirlo de dos en dos, es decir, 22, I mean, no se podía. Entonces decimos 2002 hasta que llegamos ya al 2010. Ahí sí ya podíamos empezar nuevamente de dos en dos y decíamos 2010, 2011, 2012. ¿En qué año estamos ahorita? 2023. Ok. Now, volviendo acá, si yo solo digo April, ¿cuenta como fecha? ¿Qué creen ustedes? No. No. Really. Así que si ustedes solo me dicen el mes, no podemos decir on. Ok. Okay. Recuerden, para decir on tiene que ser una fecha, mes y día. Nice. ¿Entendido? Yes. Okay. También usamos on everybody para los días festivos. Okay. For example, ¿cómo diría el Día de las Madres? Voy a decir on Mother's Day. ¿Cómo diría en Navidad? Diría on Christmas Day. Okay. ¿Cómo diría en... On vacation. Ah, también. On vacation. No decimos in vacation, decimos on. ¿Por qué? Porque son holidays. Son días feriados. ¿Ok? ¿Se entiende? Uh-huh. ¿Yes? Yes. Ok, estos son los escenarios en los que vamos a usar on. Recuerden, días, fechas, y días festivos. Understood? Yes? Uh-huh. Yes. Excellent. Ahora, ¿cuándo vamos a usar in? In es un poquito más extenso. In, vamos a usarlo en seasons. ¿Qué significan seasons? Temporadas. Estaciones. Estaciones. Por ejemplo, si yo quiero decir en invierno, voy a decir in summer. Winter. Winter. Winter es invierno.
Si yo quiero decir en verano, ¿puedo decir on summer? ¿Qué creen ustedes? In summer. No, vamos a decir in summer. Perfect. También vamos a usar in para los meses. Ojo, si solo me dicen el mes, ahí sí podemos decir in. ¿Cuándo se celebra Navidad? In... In December. ¿Estoy diciendo fecha? No. No. No, solo el mes. ¿En qué mes celebramos la Independence Day? In September. In September. Solo estoy diciendo el mes. Por lo tanto, la preposición es... In. In. También vamos a decir in cuando solo decimos el año. Por ejemplo, ¿en qué año nacieron? In, a ver. In February. Ok, pero el año. ¿En qué año nacieron? 2001. 2001. Ay, qué vieja me acabo de sentir, right? Oh my gosh. Ok, a ver, ¿y los demás? In... 1997. Okay. So, ¿alguien más? ¿En qué año nacieron? In. Ah, no quieren decir, right? Come on. Ya sí, pero no sé cómo se dice, teacher. Inténtelo, yo le ayudo, no worry. ¿Empieza con 19? Yes. Okay. Ajá. ¿Cuáles son los últimos dos números? 86, 85. Ah, 85, like this. Yes. Okay, perfect. Entonces decimos 19, 85. Se lo voy a escribir. 1985. No, 86. Ah, ok. 86. Ok, cambiémosle. 1986. So, vamos pronunciando de dos en dos. 1986. So, ¿estamos diciendo fechas? Not really. Solo estamos diciendo el año. Cuando ustedes digan solo el año, entonces la preposición va a ser in. ¿Entendido? Y si se quiere decir 1986, teacher. Ah, ok. En este caso, véanlo de esta forma. Si estamos hablando de years, si lo que quiero decir es 1986, lo vamos a decir de dos en dos porque estoy diciendo un año. Pero ¿qué tal si en lugar del año yo estoy hablando de dinero? ¿Cuánto dinero tienes? Ah, tengo, miren, $1,986. ¿Estoy hablando de años? No. Entonces aquí sí vamos a decir la cifra completa. En este caso sería... 1,986. If you want, no está en el contenido de este nivel, pero si gustan, mañana podríamos hacer una practice con números desde los más pequeños hasta los que son un poquito más grandes. If you want. Yeah. Okay. Podemos tomarnos unos minutos mañana para repasar los numbers. Repito, no está en la agenda de este nivel, pero podemos practicar. Yes? Do you want yes. to? Yes. Excellent. Ok, bien, volvamos. Si decimos años, ¿cuál es la preposición? In. In. Ahora, vamos a usar in también cuando estemos hablando de las partes del día. ¿Cómo digo en la mañana? In the morning. In the morning. ¿Cómo digo en la tarde? In the afternoon. In the afternoon. También podemos decir in the evening. La única excepción a esta regla es cuando estemos hablando de noon. ¿Qué dijimos que significaba noon? Mediodía.
mediodía. No podemos decir in the noon. Vamos a decir at noon. También excepción es cuando estemos hablando de la noche. No podemos decir in the night. Vamos a decir at night. At night. Al igual que la midnight. La medianoche. No podemos decir in the midnight. Vamos a decir at midnight. Midnight. Esas son las excepciones. Cuando estemos hablando de las partes del día, siempre decimos in, a excepción de estas. Noon, night, midnight. ¿Entendido? Teacher, yes. I have a question. Go ahead. Pero, ¿verdad que las que son con la preposición on se podrían unir con esas? ¿Con cuáles? Con las at. ¿Cómo digamos, así? On Saturday at noon. O yes. Saturday night. Yes. De hecho, hay una forma más corta de decirlo. Ya lo vamos a ver. Pero sí se pueden combinar. Ahí siempre y cuando respetemos adelante de quién la pongamos. Pero se puede. Es decir, okay, en una oración pueden ir más de una preposición. ¿Ok? Pero siempre hay que fijarse adelante de quién la estamos colocando. ¿Entendido? Yes. Okay. Yes. Pretty good. Ok, ¿se entiende cuándo vamos a usar in? Yes. Yes. Ok. Bien, ya llevamos dos prepositions. On, in. Nos falta la última. La última es la preposition at. Ahora, ¿cómo vamos a usar la preposición at? It's very simple. At, como ya lo hemos estudiado, es cuando estemos hablando de la hora. Siempre que digamos una hora específica, vamos a decir at. Por ejemplo, ¿a qué hora se levantan? Ah, at 6 a.m. ¿A qué horas es la clase? At, a ver, ¿a qué hora es la clase? 8 o'clock p.m. ¿Ok? Siempre que digamos una hora, decimos at. ¿Cuándo vamos a decir at? También usamos at, como lo mencionaba hace un segundo, partes de la noche. At night, at midnight, y también cuando digamos at noon. ¿Ok? También usamos at cuando estemos hablando de un momento específico. Por ejemplo, en español decimos a la hora del desayuno. ¿A qué hora nos vamos a reunir? Ah, a la hora del desayuno. En inglés decimos at breakfast. ¿Ok? Ah, a la hora del almuerzo, ¿cómo diríamos eso? Diríamos at lunch. O podríamos agregarle at lunch time. Ah, ¿cómo diría entonces a la hora de la cena? At dinner. Yes, at dinner. At dinner. ¿Ok? Decimos at porque estamos hablando de un momento específico. Sí. Y como les mencionaba antes, cuando hablamos del weekend, podemos decir at the weekend, pero también podemos decir on weekend, ¿ok? Or on the weekend. It's exactly the same. Remember que el at the weekend es como más British. On the weekend es un poquito más American. ¿Okay? ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Cuándo vamos a usar at? Yes. Yeah. Yeah. Excellent. Ok. Vamos a ver si pusieron atención. ¿Lo han ido copiando? Yes. 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 Ok. I hope so. Ok. Hagamos una pequeña practice. Imagínense que ahorita están en su trabajo y su supervisor les dice, mira, necesito enviar este correo a un cliente. Es bien importante. Y tiene que ir sin fallas gramaticales. Así que, por favor, manda ese correo, pero
colocarle ahí las prepositions porque yo de eso no sé. Así que ustedes tienen que colocarle la preposición correcta en este email y después enviarlo. Así que veamos qué dice el email. Hello, Fátima. Are you busy Monday afternoon? ¿Qué preposición creen que voy a usar? At, in, or on? On. 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 ¿Seguros? Yes. ¿Por qué? ¿Por qué creen que vamos a usar on? Porque habla de un día. Good job. Si se fijan, aquí tengo Monday. ¿Qué preposición utilizábamos con los días de la semana? On. Ahora, como mencionaba su classmate, aquí podríamos decir on Monday in the afternoon. Sin embargo, si nosotros decimos Monday afternoon, se logra entender, así que el in the afternoon no es necesario. Lo mismo sucede con, por ejemplo, viernes en la noche. ¿Cómo diríamos viernes en la noche? On Friday. On Friday. Monday night. Night. No es necesario decir on Friday at night. ¿Ok? Simplemente decimos on Friday night. Night. ¿Cómo diría sábado en la mañana? Sunday morning. No es necesario decir on Sunday in the morning. ¿No? Solo on Sunday morning. Got it? Yes. Yes. All right. Sigamos con el email. Vamos a ver. Monday afternoon. Luego dice. Oops. Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at. Why? ¿Por qué creen que es at? It's time. Es tiempo. It's específico. Exactly. Very good. Then it says, I work until, ¿qué hora es esta? I'm sorry. 5:45. Or? Quarter to six. Very good. Excellent. Okay, but I can meet you at six. On the corner, on of First Avenue, on Main Street. Look at this one. What do you think? There's another presentation, but it will be in. Actually, it's in. ¿Por qué decimos in? It's only a month. It's only a month. No estamos diciendo una fecha. Okay? Mm-hmm. So, in March, Sunday. On Sunday. Good job. Decimos on Sunday. And I can't that day. Very good job. Okay, ya pudieron mandar el email. Easy or difficult? Uh-huh. 50-50. Look, lo más importante es memorizarnos en qué escenario vamos a usar las prepositions. Si nos memorizamos en qué escenarios vamos a usar las prepositions, se nos va a hacer mucho más fácil. ¿Entendido? Yes. Yes. ¿Preguntas yes. hasta acá, everybody? Questions? Okay, if you don't have questions, let's have another practice, okay? I'm going to share with you some scenarios and you have to tell me if it is at, in, or
on. Okay? Let me open up the exercise. For example, look at this one. Oh, but let's see. Oops, oops. Give me a second. Voy a intentar compartirlo nuevamente. Okay, ahora sí. Look at this one. New year. ¿Qué significa new year? Nuevo año. Año nuevo. Año nuevo. Año nuevo. Entonces, ¿cuál preposición voy a colocar? On. Ajá. On or in. ¿Qué piensan los demás? In. ¿Por qué? At. At, ok. At. Ajá, ¿por qué? Es un momento especial o festivo. Ok, could be. Una ocasión. Ok, ¿pueden ver el ejercicio? I'm sorry. Yes. No. 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 Ok. Sorry, ¿y ahora? Yes, yes. Ok, perfect. Ok, tenemos tres opciones, everybody. Algunos me están diciendo in, otros me están diciendo on, y otros me están diciendo at. New year. It. Is in. Is in. Oh, at. Ok, si se fijan, voy a explicar esto. Cuando hablamos de new year, ¿a qué nos referimos nosotros? ¿Desde cuántos días o cuántos días contamos como New Year? ¿Cuándo lo celebramos? December. Bueno, nosotros empezamos a celebrar desde el diciembre 31, ¿right? Celebramos diciembre 31 y celebramos en el enero y algunos todavía se toman el asueto de enero 2, right? Entonces, si yo digo New Year, ¿estoy hablando solo de un día o estoy hablando de un periodo? De un periodo. En este caso, teacher, ajá. Mi opinión es in, ya que según el ejemplo de las que nos daba, se puede ver que es primero de mayo. Fechas así como especiales. Momentos. Día festivo. Para día festivos. Ahora, yo quiero explicar algo. Vamos a ver, les voy a dar este ejemplo y aquí me van a entender. Vamos a ver, yo tengo Christmas y tengo Christmas Day. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué creen ustedes? Tengo Christmas y tengo Christmas Day. What is the difference? Un periodo y Christmas es un día. Ah, for example, ¿desde cuándo empiezan a ver ustedes decoraciones de Christmas? November. November. Casi que October, right? Entonces, October. Aquí cuando solo decimos Christmas es un periodo, it's a period. Cuando nos referimos a un period, vamos a decir at. Ahora, cuando decimos Christmas Day, estoy hablando específicamente de un día. ¿Sí o no? Yes. Yes. Y es un día feriado, es un día festivo. ¿Cuál preposición usábamos para los días festivos? On. On. No, usábamos on. Ok. If you want, regresemos. Si se fijan, vamos a regresar aquí. On. Aquí teníamos Easter Day. Okay. Estamos hablando de un día festivo. Ok, ahora, New Year es el mismo ejemplo. Yo tengo New Year y tengo algo llamado New Year's Eve. El New Year's Eve, estoy hablando específicamente de un solo día. Que en este caso, ¿cuándo sería? El primero de enero. El primero de enero. El New Year, por otro lado, estaríamos hablando desde el 31 de diciembre, el primero de enero y algunos todavía el segundo de enero, ¿right? Entonces, in New Year's, voy a decir at.
Y en el New Year's Eve voy a decir on. On. Entonces, en este escenario, ¿cuál voy a usar? At New at. Year. ¿Se entiende cuando usamos at y on en los días festivos? Yes. 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 Good. Ok, let's continue. ¿Cómo decimos este año? In 1996. Very good. ¿Cuál preposición voy a usar? In. Perfect. December 27. On. Okay, on. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a decir on? It's a date. It's a date. Pretty good. Okay, summer. In summer. ¿Por qué? ¿Qué es summer? Verano. Verano. Es una season. Season. Okay, quarter to five. At. ¿Por qué? It's a time. Good job. Excellent. Okay, midnight. At midnight. At. Excellent. The morning. In the morning. Good job. Thursday evening. On. ¿Por qué? A date. It's a day. Exactly. It's a day. April. In. ¿Por qué? It's a month. A month. It's a month. Okay, ¿qué hora es aquí, please? Quarter to one. It's quarter to one. ¿Cuál preposición voy a usar? At. Good job. Next, I have July 4th. On. Si se fijan, es una fecha. Easter. ¿Cuál voy a usar en Easter? At. ¿Seguros? On. No. Okay. On, ¿seguros? ¿Qué es Easter? Easter es Pascua. Es el día de Pascua. Ok, pero solo dice Easter. Si dice Easter Pascua. Day, entonces sería un solo día. Pero si dice Easter, sería ¿qué? Es period. Entonces, ¿cuál voy a usar? At. Good job. And the last one, Christmas Day. On Christmas Day. On. ¿Por qué aquí digo on y no at? Porque es un solo día. Exactly. It's a specific day. Easy. Ok, ¿se entiende cuándo vamos a usar cada preposition? Yes. Everyone? Yo creo que las únicas que son así como un poquito confusing están como esas que son solo un día y las que son como una celebración de más de un día. Creo que esas son las únicas que son un poquito confusas, pero por lo demás es solo de irnos aprendiendo cuándo vamos a utilizar cada preposition. ¿Se entiende? ¿Yes? Yes. ¿Preguntas hasta acá? No questions? Are you sure? So, ready teacher, for the exam? ¿Puede mandar esas capturas por lo menos al WhatsApp? ¿Cuáles? ¿Las donde especifico cada date? No. In, on, at, the chart. Ok, give me a second. Les voy a mostrar y ustedes me dicen cuáles necesitan. ¿Estas? Yes, estas? Yes. Oh, okay, perfect, sure, no problem. Give me a second, se la voy a mandar ahorita. And the next. Okay, one moment.
Okay, there is the one that says on. There is the one that says in. And then we have the one that says at. ¿Cuál es la siguiente? Después del at, which one do you need? ¿La del email? ¿O la del ejercicio? El último ejercicio. Okay, perfect, no problem. Let's see, solo que ese se la voy a enviar en dos partes, porque es bien largo. Okay, perfect. I already sent it. Okay. And also, guys, I'm sending la del ejercicio dividido en dos partes. Okay. So, if you don't have questions, you're very welcome. ¿Listos para el exam? Yes. Only one says yes. ¿Y los demás? Yes. Yes, teacher. Excellent. That's the attitude. Okay, listen, this is going to be very simple. Les voy a dar ciertos escenarios y you have to choose the correct preposition. No tienen que escribir nada, simplemente van a desplegar la flechita y elijan la preposición que ustedes consideren correcta. For example, estoy hablando del 2023. ¿Qué es eso? ¿Es un número? ¿Es una fecha? ¿Es un año? ¿Un mes? Es un año. Ok. ¿Qué preposición creen ustedes que sería la correcta? In. Ok. Si ustedes consideran que es in, le dan clic. Ok. Y así van a completar cada una de estas. Al final, nos vamos a ir hasta abajo y dice finish. Le dan clic en finish y luego check my answers. Y cuando le den clic en Check My Answers, van a ver cuántas respuestas correctas tuvieron. Le toman una captura de pantalla a la respuesta ya con la nota y esa captura de pantalla la envían al grupo de WhatsApp. Y agregan su nombre completo para saber a quién pertenece la captura. Tengo apagado. Yes. Yes, okay. I'm sending the link. Voy a mandarles el link al grupo de WhatsApp, pero también aquí en el chat de Zoom. So everybody, open it up. Go ahead. Open the link and complete the exercise. Si tienen dudas, please let me know. Go ahead. Read carefully. Si tienen dudas, me avisan. Go ahead. Teacher. Disculpe, yes. Entonces, in es para fechas de como estacionarias. Así como el año, principio de año. De hecho, in solo lo usamos para decir el año, es decir, como 2023, por ejemplo. Y para seasons, es decir, como para las estaciones del año. Por ejemplo, ¿cuáles son las estaciones del año? Invierno, verano, otoño, primavera. Cuando estamos hablando de esas estaciones del año, usamos in. Ok, gracias, teacher. Muy amable. You're welcome. Ok, everybody, complete the exercise, please. Si tienen preguntas, me avisan. No olviden revisar sus respuestas y mandar la captura de pantalla al grupo de WhatsApp. Thank you.
Ok, estoy viendo que algunos ya terminaron y estoy viendo a very good score. Excellent. Tienen tiempo, don't worry. Read carefully. Si tienen dudas, me avisan, please. Teacher, I have a question. Yes, go ahead. Justamente las que tenía dudas me salieron mal porque los hice es como suposición, ¿verdad? Que esa era. Y en el caso de my birthday y en that holiday, ¿cuál de las tres serían? Ok, le voy a dar la respuesta, pero vamos a esperar que terminen sus classmates, porque algunos todavía no han terminado, ¿ok? Sí. Yeah, no worries. Remember, no olviden tomar el screenshot and send it on WhatsApp group, everyone.
Okay, I can see some people already finished. Varios ya terminaron y estoy viendo muy buenos resultados. Very good. ¿Cómo sintieron el ejercicio? ¿Easy or difficult? A ver. Easy. ¿50-50? Sí, ya me respondí. 50-50. Ya comprendí lo que no entendía. Ah, ok. Ya sé por qué es. Ok, ¿por qué? Vamos a ver, vamos a resolver el ejercicio porque veo que algunos se equivocaron exactamente en las mismas. Y una de ellas es my birthday. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta para my birthday? ¿Por qué voy a usar on para my birthday? Es un día. Es un birthday. Ah, en este caso, cuando hablamos de my birthday, para empezar, es un día específico, es una fecha, ¿sí o no? Yes. Yes. O cumplen años varias veces en el año. No really, right? Solo es un día. Es una celebration. Es una fecha. Por eso decimos on my birthday. Okay. También sé, vamos a ver, algunos se me equivocaron en cuál era. Aquí. The day I was born. ¿Qué estoy diciendo ahí? The day I was born. El día en que nací. Okay, so, ¿cuál preposición creen que voy a usar ahí? On. ¿Por qué? Monday. Tuesday. Vamos a lo mismo, right? El día que nací es igual que my birthday. Es un día al año, es una fecha específica, por eso decimos on. Por ahí también se me equivocaron en esta. Ted Holiday. Ok, Ted Holiday, básicamente solo estamos diciendo el nombre de un día feriado. Ok, y cuando hablamos de un día feriado, ¿cuál vamos a usar? On. Ok. ¿Hay otro que se hayan confundido o que no sepan por qué la respuesta es otra? ¿Alguien? ¿Dudas? Yes, todas están entendibles o hay alguien que no entienda alguno de estos, que no sepan por qué le salió mal. International Women's Day. Ah, very good. International Women's Day. ¿Cuál preposición voy a usar? Okay. In this case, it's a holiday y es similar como cuando decimos on Mother's Day. Estamos hablando de un día feriado. Básicamente solo es uno, everybody. Específicamente one day. Por eso decimos on. Teacher, el que dice May y junio. Ah, ok. May and June. ¿Qué significa May? Mayo y junio. Ah, ¿de qué estamos hablando acá? Months. Entonces, ¿qué preposición voy a usar si estoy hablando de months? In. No importa si estoy hablando de solo un mes o de varios meses. Siempre decimos in porque no hay fecha. ¿Estoy diciendo una fecha aquí? No really. Solo estoy diciendo el mes. Así que por eso decimos in. ¿Alguien más? ¿Otra duda? The wedding day. Her wedding day. Very good. Creo que eso está hasta el fondo. Yes. Her wedding day. ¿Cuál vamos a usar en el wedding day? What do you think? On. On. ¿Por qué vamos a usar on para wedding day? Day. Es un día. Es un día específico. Yes. 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 Es un día específico. So, cuando ustedes vean esto así como wedding day, Christmas day, birthday, estamos hablando de una fecha porque solo es un día. ¿Entendido? Yes. Yes, teacher. ¿Preguntas hasta acá, everyone?
¿Pasaron el examen? Una question. Yes, go ahead. On aplica cuando es fecha, o sea, un día en específico, pero que lleve mes. Y in puede ser, pero solo el mes. Exactly, correct. Ah, on, okay. El on es una fecha, acuérdense de eso, fecha. Es decir, tiene que decir un día y un mes. O ser un día feriado, porque sabemos que el día feriado conocemos la fecha. Por eso decimos on. El in simplemente es cuando solo digamos el mes. No decimos día, no decimos el nombre de un día feriado. Es simplemente el mes. ¿Entendido? Yes. Yes, thank you. ¿Pasaron el examen? Yes. Only one says yes. Oh my God. ¿Los demás pasaron el examen? Yes. 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 Very good. Okay, ya no tenemos tiempo, unfortunately. Don't worry, tomorrow we are going to continue practicing. Así rapidito, antes de irnos, voy a pasar lista otra vez. Así que, Adriana Ernestina Contreras. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemí Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Good. Elmer Alexander Tejada. Elmer Antonio Hernández. Present. Good. Eric Alejandro Paul. Present. Very good. Jenny Raquel Figueroa. Present, teacher. Good. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present, teacher. Very good. José Antonio Gómez. Present, teacher. Good. José Gustavo Acevedo. Casey Jaisel Cruz. Present. Good. Kevin José Martínez. Present. Good. Mario Roberto Alfaro. Present. Very good. Marvin Wilfredo Martínez. Present, teacher. Very good. Meili Eunice Reyes. Present. Very good. Mónica Elisa Chacón. Rosa del Carmen Rojas. Present. Present. Okay, good. Zobeida de la Cruz Méndez. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. Good. William Alonso Rubio. Okay, everybody. Yeah, a mí no me mencionó. Oh, Carla Melissa Martínez, give me a second. Ahorita ya se la coloqué, no worries. Ni a mí, teacher. What? Really? Laura, Laura? No. Okay, Laura Raquel Navarrete. Yes. Okay, thank you. I'm sorry, ya estoy quedando más blind. All right, antes de irnos, como siempre, el winner de esta noche es Meili Eunice Reyes. Meili se queda, los demás, have a good night, everybody. Take care. See you tomorrow. Good night. Bye. 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 Good night. Goodbye. Bye. Take care. See you tomorrow. Bye. Goodbye. Goodbye. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night, everybody. Goodbye. Solo Meili se queda, please. Good night. Okay, let's start. Hello, Meili. How are you? Oh, I'm fine. Excellent. Very good. Look, no le quiero quitar mucho tiempo. Esta pequeña reunión simplemente la hacemos para aclarar ciertas dudas que ustedes puedan tener, ya sea sobre la clase, sobre el programa o sobre la plataforma. Así que este es su momento. No sé si tiene dudas. Sí. Algo que quería saber es que, no sé si se sabe, pero a mí en la empresa me mencionaron que solamente se pueden recibir tres cursos de INSAFOR al año. O se pueden participar en dos cursos o ¿cómo sería? O capacitaciones. Ok, pero se refieren a cursos diferentes, me imagino. Ajá.
O sea, no es como que, ah, ya recibió el curso el principiante 1, luego el principiante 2, ya no puede seguir. No, creo que se refieren a cursos diferentes, porque tenemos estudiantes que están acá en el curso de inglés, pero que también están inscritos en el curso de Excel. Entonces, hay diferentes cursos. Yo creo que a eso se refieren, a que no puede tomar muchos. Entonces, porque sí, he tenido estudiantes que todo el año han estado, o sea, han empezado desde el principiante y cuando vengo a ver en noviembre ya están en intermedio, entonces, creo que ahí sí no hay problema. Sí, tenía esa duda porque por eso no había mandado la documentación para el siguiente nivel. Ajá, no, claro, y de hecho es bueno que envíen la documentación desde ya para que les aparten el cupo. Recuerden que entre más pronto manden la documentación, más pronto va a iniciar el siguiente nivel. Siempre se trata de que el siguiente nivel inicie, si terminamos viernes, el siguiente lunes ya inicia el segundo nivel, pero todo depende de la velocidad con la que los estudiantes pues envíen la documentación. Okay. Yes, very good. ¿De acuerdo a la clase? ¿Hay alguna duda? Sí, es con el tema del... No recuerdo del... Information question and answer. Okay. Creo que ese es el tema que más siento yo que no lo he entendido muy bien. Okay, con las information questions, básicamente hay que solo memorizarnos la estructura. Okay, si se fijan por ahí les copié la estructura. Cuando tenemos information questions, necesito la WH word. ¿Qué necesito después? Auxilia. Auxiliary. Ok, vale, tenemos dos opciones, ¿verdad? ¿Cuáles son los auxiliaries? Do and does. Very good. Esas son las dos opciones. Luego, ¿qué necesito? El verb. ¿El verb, segura? No. ¿El subject? Yes. Luego, tenemos el verb. Verb. Y por último, el complement. Entonces, a veces nos cuesta porque no colocamos esto en orden. Entonces, cuando creamos preguntas, simplemente sigamos este orden. Entonces, yo digo, ok, yo quiero preguntar que, ¿dónde trabaja tu mamá? ¿Cómo haría esa pregunta? ¿Dónde trabaja tu mamá? ¿Cómo digo dónde? Where. Ajá, very good. Where. Si estoy hablando de tu mamá, ¿cuál does. Auxiliary voy a usar? Does. Correct. Entonces, ¿cuál es el sujeto? She. O podríamos ser específicos. Your mother. ¿Cuál es el verbo? Trabajar. To work. Así de simple. Okay. Entonces decimos, where does your mother work? A eso no se le agrega el to ni el go. ¿El what? To. ¿O go? ¿A dónde? No realmente, porque recuerde que el verbo go significa ir. Si escuchamos la pregunta en inglés, ¿a dónde trabaja tu mamá? ¿Tengo el verbo ir en esa oración? No. No. Entonces, si yo no tengo el verbo ir, no necesito agregar el go. Okay. Así de simple. Un tip o técnica para diferenciar el subject del verbo y del complement, porque a veces eso sí me confunde de que para saber cuál es el sujeto en la oración. Ajá. Simplemente yo hago la pregunta ¿quién? Si yo digo work, yo sé que work es trabajar, entonces digo ¿quién? ¿Quién trabaja? Entonces, en esta oración, ¿quién trabaja? My mother. Your mother. Entonces, ese es el sujeto. Imaginémonos que yo tengo una oración que dice, she goes to the school in the morning. Que tenemos una oración bien larga acá. Entonces, yo digo, ok, pero yo, ¿cómo voy a saber quién es el sujeto? Simple, ¿cuál es el verbo? Go. ¿Quién? Yo hago la pregunta, ¿quién? ¿Quién va? En este caso, ¿quién va? Go. She. Exactly, she. Ese es el sujeto.
Entonces, para ajá. Sorry. Go sería el verbo. El verbo. ¿Cómo reconocemos el verbo? Porque es la acción. Si yo digo, where does your mother work? ¿Cuál es la acción? Ah, la acción es trabajar. She goes to the school in the morning. ¿Cuál es la acción? Goes. Así es como podemos reconocer. Yo hago esas preguntas. ¿Quién y cuál es la acción? ¿Ok? Ok. Very good. No sé si tiene otra duda. No, solamente eso, sí. Porque okay. Sí, me he quedado con dudas. Y en cuanto a las respuestas, serían solamente con el she does. Si es una... No doesn't. Ok, si es una information question, sí tenemos que dar details. Es decir, si yo le pregunto, ¿dónde trabaja su mamá? ¿Tiene sentido si yo respondo con un sí? No. No, right. Ahí tenemos que dar information. ¿Dónde trabaja su mamá? En el banco. Ah, she works in the bank. Cuando es una information question, necesitamos responder con details. Sorry. Yes. Thanks, teacher. You're very welcome. Ahora, con respecto a la plataforma, veo que va bastante bien con la plataforma, así que espero que logremos terminar la unidad 3 al final de esta semana. Y ya la próxima semana iniciar la última unidad, que sería la unidad 4. ¿Ok? Ok. Excellent. Yes. Ok, nos quedamos hasta acá. Thank you, Meili. Have a good night and see you tomorrow. Good night. Bye. Bye.